La presidenta del Congreso, Shirley Rivera, e integrantes de la Comisión Permanente del Congreso y diputados de diferentes bloques legislativos participaron en la presentación del cuarto informe anual de labores del Ministerio Público correspondiente al periodo 2021-2022. En la actividad, la doctora María Consuelo Porras, fiscal general y jefe del Ministerio Público, entregó dicho informe de forma física a la presidenta Rivera. En el documento se da a conocer los avances que ha coordinado el ente investigador para lograr una cobertura en los 340 municipios a nivel nacional, destacando la inauguración de otras 68 agencias fiscales en el mismo número de municipios del país. Asimismo, se dio a conocer el trabajo del Ministerio Público en atención de denuncias, allanamientos, atención a mujeres víctimas de violencia, seguimiento a casos de adolescentes en conflicto con la ley penal, entre otras acciones a favor de la población afectada por la posible comisión de un hecho delictivo. La novena legislatura del Congreso de la República sigue trabajando para usted.